Señor, abre mis labios. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundí a los que hacían matarme, enviará su gracia y su ley.
Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rey. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Thank you.
del profeta Isaías. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aguardaré al Señor, mi Salvador, y esperaré en él mientras se acerca. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque adelante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Invoquemos confiados a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios, cuyo gozo es estar con los hijos de los hombres, y digámosle: quédate junto a nosotros, Señor. Quédate junto a nosotros, Señor. Señor Jesucristo, que nos has llamado al reino de tu luz, haz que nuestra vida sea agradable a Dios Padre.
Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que desconocido por el mundo, has acampado entre nosotros, manifiesta tu rostro a todos los hombres. Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que estás más cerca de nosotros que nosotros mismos, fortalece nuestros corazones con la esperanza de la salvación. Quédate junto a nosotros, Señor. Tú que eres la fuente de toda santidad, consérvanos santos y sin mancha hasta el día de tu venida. Quédate junto a nosotros, Señor. Digamos a nuestro Padre con toda confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia hombres según tu corazón, que guíen siempre a tu pueblo con fortaleza y sabiduría. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Madre del Redentor, alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza, que es toda América. En este día, que ya vamos al séptimo día del dosavario de preparación a la gran fiesta de todo este continente, de todo este gran país que es México, la fiesta de Nuestra Madre Santísima. En este día tenemos la dicha y la alegría de recibir al señor obispo don Andrés Vargas, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México y vicario episcopal de la octava vicaría, que es la parte sur de la ciudad, Xochimilco, Tláhuac, Tulyahualco, Milpalta, Tlalpan, en la parte de montaña, que lo acompañan también un buen número de sacerdotes de la octava, varios seminaristas, y a todos ellos les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que están con nosotros en este día tan especial. Don Andrés, lo recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Gracias. Hemos acompañado con la oración y con nuestro apoyo a esta parte de la arquidiócesis que se vio tan afectada por los terremotos pasados. Sabemos todo lo que están pasando allá. No es fácil, pero con la ayuda fraterna y ante todo la solidaridad y unidos en la oración, pedimos que el manto de María Santísima los cubra y que esa reconstrucción, no nada más en el nivel de lo físico, de los tabiques, de todo lo demás, sino esa reconstrucción de personas que tanto han sufrido, María Santísima las tome en el cruce de su manto. Reciba ese saludo para ser enviado a todos nuestros hermanos de esa vicaría. También, hermanos, recibimos en este día la peregrinación de nuestros hermanos y hermanas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria, que recibimos con un caluroso aplauso. Hermanos, para acercarnos al altar del Señor, presentarle nuestra oración, reconozcamos humildemente que somos pecadores, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, tú que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica,
y un admirable ejemplo de la fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia pastores según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura. A la ciudad excelsa lo humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta mañana nuestro Dios nos ha inspirado a levantarnos con un propósito, con una sugerencia espiritual, peregrinar hacia este santuario y más precisamente venir a encontrar en su imagen bendita a nuestra Madre de Guadalupe, que siempre hará resonar en lo profundo de nuestro corazón las mismas palabras que dirigió a Juan Diego cuando éste le expuso la difícil situación que estaba pasando. La Virgen le dijo: no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo. Muy estimado rector de esta insigne basílica, señor canónigo Enrique Glenin, queridos hermanos, presbíteros, diáconos, hermanos y hermanas que peregrinan desde muy diferentes lugares, pido a la Morenita del Tepeyac nos conceda a todos la gracia de escuchar las Sagradas Escrituras y de ponerlas en práctica en la forma como ella lo hizo. Pues por su fe y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús, su Hijo, es la más perfecta discípula del Señor. Acabamos de escuchar la gran diferencia que hay entre aquel que solo escucha la palabra de Dios y quien, además de escuchar, la pone en práctica. Este último se parece a un hombre sabio que construye su casa sobre roca, mientras que el primero se asemeja a quien construye sin cimientos y además sobre arena. ¿Quién de estos es el verdadero discípulo de Jesucristo el Señor? La identidad del auténtico discípulo se construye y se expresa cada día en la medida en que hace suyas las enseñanzas que debe seguir
y que lo irán llevando poco a poco a una adhesión plena al Maestro y a un seguimiento real y efectivo. Hermanos, el verdadero discípulo sabe muy bien que es necesario escuchar y poner en práctica lo que escucha. En la conclusión del Sermón de la Montaña, que hemos escuchado narrado por San Mateo, Jesús enfatiza la necesidad de hacer efectiva la enseñanza recibida, es decir, cumplir la voluntad del Padre, pues esta, precisamente, es la condición indispensable para experimentar la salvación que nos trae el Mesías. En los Evangelios descubrimos cómo la Virgen se convirtió en la mejor discípula del Señor, pues nadie como ella escuchó la palabra de Dios, la guardó en su corazón y la puso en práctica. En la Anunciación responde al ángel: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella sigue a Cristo, lo escucha, recoge los signos que éste realiza durante toda su vida. En el momento de la crucifixión, ella estaba junto a la cruz, como lo relata el Evangelio de San Juan. Ahí, queridos hermanos, la Virgen Santísima, traspasada por el dolor, escucha de labios de su Hijo el encargo de ser madre de todo discípulo. Desde entonces, es nuestra madre que nos ayuda a descubrir los signos de la voluntad de Dios, aún en los momentos más adversos. Nada más propio de una madre que escuchar llanto, curar miserias, penas y dolores. Todos los ingenuos o demagogos de la historia han prometido a sus seguidores suprimirles miserias, penas y dolores, ofreciendo desde un nirvana libre de todo apego hasta un paraíso proletario. Cristo, al contrario, dejó claro que abnegarse y tomar la cruz era esencial para su seguimiento, pero que nadie que acudiera a Él sería agobiado, puesto que, como nos dice, su yugo es suave y su carga ligera. Esto justamente es lo que hace ella, Nuestra Señora. Así se convierte para nosotros en testigo y ejemplo sublime de cómo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Por eso, porque ella es la más fiel discípula, se convirtió en madre del Redentor y madre nuestra, que nos ayuda con su ejemplo y con su intercesión a ser discípulos de Cristo y nos sostiene en los momentos más difíciles de la vida. Ella, la fiel discípula, la madre de Dios, quiso que su imagen prodigiosa se plasmara en la tilma de San Juan Diego para que pudiéramos experimentar su cercanía y su protección. Para eso, nuestra madre, la morenita del Tepeyac, pidió que se le construyera una casita para mostrarnos al verdadero Dios por quien se vive. Para eso pidió una casita, para enseñarnos a ser discípulos de Jesucristo, el verdadero Maestro. En su casita, queridos hermanos, nuestra Madre de Guadalupe nos espera para cobijarnos con su ternura, oír nuestro llanto, recoger nuestra tristeza y remediar nuestros múltiples dolores, necesidades e infortunios. Nos espera en su casita para inspirarnos los pasos que debemos dar en la reconstrucción material y espiritual de los pueblos y comunidades, especialmente los más afectados por los últimos sismos y huracanes. Confiados en su amor maternal, queridos hermanos, pidámosle a nuestra Madre Santísima
el colirio que necesitan nuestros ojos para que no perdamos de vista a los pueblos y personas siniestrados por la pobreza y el abandono desde hace décadas y hasta siglos. Aquí, hermanos, cabe el regazo de nuestra madre. Encontraremos las fuerzas necesarias para rehacer el tejido social de nuestras comunidades y para sostenernos en los momentos oscuros e incomprensibles, porque ella los experimentó primero, pero se mantuvo fiel al Dios por quien se vive, y por eso podrá cantar la grandeza y la fidelidad de Dios y animarnos a poner nuestra vida y proyectos en manos de Cristo, su Hijo, que venció a la muerte porque es Hijo de Dios y Señor de la historia. Hermanos, cuando estemos frente a la cruz, es decir, en momentos de desolación, cuando la adversidad nos ponga a prueba, recordemos que tenemos una discípula madre, siempre dispuesta a apoyarnos, a sostenernos como lo ha hecho a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la historia con las personas y comunidades de nuestra patria y del mundo entero, y a quien siempre podemos decirle: oh Señora mía, todos, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Por eso, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Hermanos, acudamos al Señor, que viene con gran poder a iluminar los ojos de sus siervos. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia sea en medio del mundo el signo que manifieste a todos los hombres la presencia de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Para que por la venida del Señor se realicen las grandes esperanzas de los hombres y nazca un mundo mejor, oremos. Escúchanos, Señor. Para que el ejemplo y la intercesión de Santa María, que con su inocencia reparó la culpa de Adán y con su fe culminó la fe del patriarca Abraham, afiance la fe de los que vacilan o dudan, oremos. Escúchanos, Señor. Para que en las pruebas y dificultades de la vida nos sostenga siempre la esperanza de la venida salvadora del Hijo del Hombre, oremos. Escúchanos, Señor. Por el excelentísimo señor obispo Andrés Vargas, por sus sacerdotes y feligreses, para que el Señor, por su intercesión de Santa María de Guadalupe, los bendiga, oremos. Escúchanos, Señor. Por el eminentísimo señor cardenal Carlos Aguiar Retes, nuevo arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, para que el Señor le dé sabiduría y lo asista, oremos. Escúchanos, Señor. Por la peregrinación Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos migrantes, oremos. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que has reunido a los hombres para formar con ellos una sola familia, escucha la oración de tu Iglesia y reconoce en ella la voz de tu Hijo amado, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Divina.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. El Señor reciba de tus manos tu sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Ambrosio, para propagar tu gloria sin descanso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos de gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Ambrosio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor. Eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo administrador Norberto Rivera,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Ambrosio y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque sabemos que nuestro Padre nos escucha, le decimos la oración que Cristo nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Fortalecidos por la eficacia de este sacramento, te pedimos, Señor, aprovechar de tal manera las enseñanzas de San Ambrosio, que avanzando con firmeza por tus sendas, nos dispongamos a disfrutar la suavidad del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mandun con sincerum sola.